Hola gente, soy Kile Creeper y hoy os traigo un truquillo bastante interesante en la snapshot 14W11B. Esto ya se podía hacer en anteriores snapshots, pero bueno, yo os lo voy a enseñar ahora porque lo descubrí el otro día y bueno, ya hace tiempo. Pero se pueden hacer cosas muy, muy extrañas con ello. No sé si será un bug, si lo van a cambiar, no tengo ni idea, pero bueno, yo os lo voy a enseñar. Que mola demasiado. Se trata de esto, chicos. Unas plantitas bastante extrañas, ¿no? Es un bug bastante raro que hay. No sé si será un bug, si lo van a solucionar, pero fijaros en esta, por ejemplo, la escalera queda. Mola, mola mucho. No sé, mola. A mí me gusta bastante. Pero bueno, queda bastante guay. Esto no sé si se podrá dar uso o no, pero bueno, yo os lo voy a enseñar. Por ahora, esto es bastante simple. Lo que a mí me mola. Bueno, después os explico cómo lo hice y tal, que es bastante simple. Lo que a mí me mola, chicos, es esto. Sí, os enseño desde aquí. No, os enseño desde esto. Fijaros. ¿Veis? Tengo esto, por ejemplo, aquí. Voy a copiar uno de estos. Voy a coger un cofre por aquí. Y podemos hacer esto, que queda bastante chulo. Para hacer cosas, no sé. No tengo ni idea para qué se puede usar, pero mola bastante. ¿Y cómo hice esto? Bueno, pues básicamente primero vamos a ver cómo se hacen las plantas estas. Lo único que hay que hacer es el block data de abajo. Es poner un tiesto de estos. Bueno, voy a quitar esto. Voy a coger un tiestaco. Y lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es simplemente que hace un block data. Ya sabéis que el block data lo que hace es modificar lo que viene siendo la base de datos del bloque que está. Bueno, el bloque que nosotros indiquemos. En este caso será el bloque que está justo debajo nuestra del comando. Y le vamos a poner que tenga data 4. Y bueno, el data. A ver, aquí el data tiene que ser 0. Vale, el data es como la lana, por ejemplo. La lana, el ítem es 35. Y la data sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16, ¿vale? Es la ID independiente. Bueno, pues en este caso, aquí le vamos a dejar data 0, ¿vale? Y nada, una vez lo que hay que hacer es coger un bloque de redstone o cualquier cosa ahí, lo activamos y ya tenemos ahí lo que viene siendo esto. Bueno, este bloque, vamos a poner data 2. Bueno, como veis va cambiando porque estoy en la snapshot, claro, entonces data 3, ¿veis? Va cambiando lo que viene siendo el bloque. Y data 4, que era el que tenía, que era este. Y vamos por data 5, a ver. ¡Tachán! Bueno, va cambiando los bloques. En el melón, por ejemplo, como no hay nada, bueno, voy a poner data 2, a ver qué pasa. No pasa nada porque solo tiene una data. El hielo igual, ¿sabes? Entonces no hace falta que ponga nada. Aquí pongo un 3, pero bueno, porque estaba experimentando antes con otros ítems, pero da igual. Por ejemplo, la madera sí, la madera que si pongo data 5, en vez de poner data 5 y pongo data 1, pues ahora al usarlo, pues cambia de madera, ¿vale? La pone en la madera, la normal, ahora la pondrá más oscura, supongo. Ah, no, la blanca. Y la 3 es un poco oscura, bueno, es la de jungla. Y la 4 sí que es oscura. Ah, pues no, pues la 4 es la madera roja esta. La 5 es la madera oscura, ahí está. Y la 6, no sé si hay otra más, sí, ¿no? Bueno, sí, la madera normal. Bueno, pues esto, ahora mismo lo que hice yo allí es darle al botón del medio, al botón tercero, ¿vale? Y en este caso, pues nos da un bloque, ¿vale? Voy a quitar esto para que lo veáis mejor. En este caso me da un bloque, ¿vale? A ver, ahí, me da un bloque. En este caso me da ya el melón, lo que viene siendo un melón así. ¿Pero qué pasa con esto, chicos? Porque al ponerlo, es un melón, ¿vale? Es un melón tal cual, mola bastante. Y hay algunos que no funcionan, por ejemplo, la arena no funciona, el hielo tampoco funciona, la madera tampoco, pero este ya funciona, ¿vale? Este también, estoy mirando aquí algunos que sí que funcionan. Este también, la escalera no funciona, ¿vale? Me da una escalera normal, la típica. Este tampoco funciona, y los ores, estos sí, ¿vale? Lo podéis ver ahí. Este también, y bueno, a partir de aquí todos funcionan, menos este. Este no funciona, y el carbón sí, ¿vale? Es extraño, porque después estoy investigando y dije, esto también se podría hacer en lo que viene siendo. Pues en la. Bueno, con un summon, ¿no? Y por aquí le doy al botón. No, aquí le doy al botón y fijaros, tengo aquí esto. Vamos a cambiar un momento las coordenadas. Aquí voy a poner menos 5. Ahí. Si pongo aquí un bloque de comandos, como veis, aparece el summon del ítem. Vale, ¿y qué es esto? Creo que es un bug, pero bueno, yo os lo digo. Esto simplemente, chicos, es el ítem. El damage, ¿vale? Si pongo 0 aquí, vais a ver que me da un bloque, ¿veis? Ahí está el bloque. Y ahora ha pasado una cosa muy extraña. Bueno, pero al poner aquí el damage, a poner un 1, ¿vale? El damage es como lo que dije antes, ¿vale? Es como decir en vez de. Por ejemplo, la madera, hay la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿vale? Que son los tipos de madera que hay. Bueno, pues aquí el hierro, si pongo un 1, como el hierro no tiene, pues me dropea esto. No sé, es extraño. A mí me gustaría que lo dejaran.
La verdad, mola mucho. Pero ahora mismo, si os fijáis, pasó algo muy extraño. Puse esto y ahora puse damas 0, es decir, un bloque normal. Y se combina, fijaros, ¿veis? Se combinaron, ahora aparecen dos bloques. No sé, es extrañísimo. Voy a poner damas 3, a ver qué pasa. Bueno, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y nada, esto es todo lo que os quería enseñar. Es un poco extraño, pero se pueden hacer cosas, no sé, extrañas. Yo el otro día estuve investigando y cogí este por aquí, cogí esto por aquí, cogí un cofre. Eso sí, esto no funciona para la 1.7, ya la estuve comprobando. Y vamos a hacer un dibujillo por aquí. A ver... Vamos a coger este, vamos a quitar este y estos de aquí. Claro, claro, claro. Como Killer no puede quedar contento, pues investigué un poco más. Y chicos, tenemos aquí unos cuantos bloques muy, muy interesantes. Os voy a enseñar la escalera, bueno, ya la visteis. Esto de aquí, que es el detector de día-noche, ¿vale? Este, el sensor. La lava, este está bastante guay. El pistón, ¿vale? El mítico. El fuego, a mí me encanta este porque está en animación y queda bastante chulo, no sé. Es 51, ¿vale? Las ideas, bueno, las ideas ya las sabéis. Este de aquí es el spawner, es el portal del Nether. Aquí tenemos el huevo de dragón, y mira, queda así, con la textura del huevo de dragón, queda bastante guapo. Eso de aquí me encanta, es que mola muchísimo, porque es la tripwire, y queda como, no sé, plantada, y parece una flecha, ahí clavada. Y este de aquí es el yunque, en plan, súper cutre, no sé, parece que no tiene vida. Y bueno, pues estos los he investigado ahora porque tenía la sensación de que me quedaban por ahí algunos. Y son los más raros que vi así tal, y la verdad pues son súper molones, así que aquí los tenéis. Y nada, esto es todo lo que os quería enseñar. Es un truquillo que descubrí el otro día así sin querer. Os dejo el comando en la descripción, os dejo todos los detalles en la descripción. Y eso es todo, no os olvidéis de ir al cine y... ¡paz! ¡Hey tú! ¡Dale al like si te ha gustado el vídeo! ¡Y gracias por verlo! ¡Sí, estoy volando porque soy un creeper libre!